¿Qué tal, gente? Bienvenido nuevamente a los clásicos del canal, bienvenido nuevamente a los clásicos del fútbol mundial. Y bueno, y tenemos segunda final en para el superclásico más importante del mundo, permítanme decirlo, aunque a gente le moleste, para mí es el superclásico más importante del mundo, River Boca, Boca River. En este caso toca Boca River, el primer superclásico se lo llevó a River por 2-1, y ahora nos queda el segundo superclásico. Lo que sí, vamos a bajar un poco el nivel, a ver si con un nivel más bajo los jugadores son un poquito más atrevidos a la hora de patear y demás. Recordad que estamos en final de Libertadores y el estadio va a ser el mismo que el anterior, Estadio de las Artes. El juego no me deja cambiar el estadio, pero bueno, nada, estaba lindo el estadio, buena la afición, buen ambiente, así que nada, vamos directamente al partido, vamos directamente a la gran final entre Boca y River de la Libertadores. Bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes a uno de los días más importantes del fútbol sudamericano, la final de la Conmebol Libertadores. Ya nos conocen, pero por si acaso somos Paco González y Manolo Lama. Me gusta cómo se presenta el encuentro. Llegó el gran día. Este es el momento que los dos equipos estaban esperando desde que empezó la Conmebol Libertadores. Yo solo pido que veamos un buen partido, con fútbol ofensivo y espectáculo. Y yo, bueno, gente, que lo he dicho, como les he dicho, hemos bajado un nivel, hemos bajado de leyenda a clase mundial. A ver si ahora se atreven un poquito más a pegar la portería a los jugadores, en vez de hacer tanta briguería en el área. Este equipo suele presionar en todo el campo. Vale, creo que las mismas alineaciones, Boca juega con la misma alineación, el 4-1-4-1 creo que era, y sí, con Benedetto como delantero centro, Rossi de portería, sí, creo que es exactamente el mismo. A ver, supongo que River también jugará con la misma posición, la misma alineación, ahora lo veremos. Esta es la alineación de su rival. Sí, es el mismo, Armani, Herrera, Díaz, Martínez, Casco, Pérez, Simón, Fernández, La Cruz, Barco, y ahora mismo con la misma alineación que para el primer partido, un 4-1-4-1. Con Julián delante de los centros, bueno, sí, las mismas alineaciones, pero bueno, lo dicho, a ver si ahora con esta nueva, bueno, que hemos bajado un poco el nivel, este nuevo nivel, a ver si se animan un poquito más los jugadores a patear y vemos un partido un poquito más intenso, con más tiros a portería y más goles, por supuesto. Vale, empieza el partido, mueve Boca. El árbitro da comienzo a esta apasionante final. Se acabó la tontería y empieza lo serio. Es que esta final ha generado una enorme expectación en los días previos, con multitud de debates, pero ya rueda el balón. Romero. Vale. Vale. Primera llegada de Boca. Tocando y tocando, Boca ha llegado a portería, llegó muy bien y un palo. Se han comido un palo. Bueno, parece que este partido ya hemos visto por lo menos que le he pegado fuera del área, cosa que en el partido anterior no lo hemos visto ni un solo tiro desde fuera del área, así que bueno. A ver si vemos un poquito más de esto por parte de los dos equipos, por supuesto. Tampoco queremos un monólogo. Ha dicho, aquí estoy yo y veremos cómo termina. Ese balón buscaba romper la defensa. ¿Qué ha pasado? Ah, estaba adelantado. Vale. Bueno, buena idea igual de todas maneras. Y por nada, por la manito. O la rodilla, no sé por qué he cobrado ahí. Bueno, de momento la pelota la tiene Boca, juega Boca y River no, de momento está nada. No la ha tenido todavía y la única que ha tenido la ha perdido. A ver si responde y vemos un poquito más de una respuesta por parte de River que haría falta para que el partido sea más intenso y más abierto. Vale. Bueno, Julián. Bueno, Julián, la primera que ha tenido y para adentro. Esto es lo que queríamos ver, gente. Tiros a portería, mira. Bueno, jugadón de River rápido, a lo Real Madrid. Tres toques, se puso en el, lo dejó solito y adentro, venga. Venga, a lo River del 50, ¿no? Al River de la máquina, ¿no? Que también con tres tiros, con tres pases llegaban a la área contraria. Bueno,
De momento 0-1 para River. Boca lo tuvo, pero no concretó, pegó un palo y River en la primera que tuvo para adentro. Bueno, de momento la final empieza bien, ya hemos visto un tiro al palo y un gol. Tiro desde fuera del área, importante. Parece que se animan un poquito más con esta, con este nivel de juego. Vemos que no hacen tanta virguería y tanta tontería con la pelota. Son más directos, tocan, buscan opciones, pero sin tonterías. Álvarez, Fernández, De la Cruz. Vale, la ataca River. Bueno, se equivocó Barco. Parecía que la perdía, pero al final ha rematado. Vale. Bueno, ahí viene la contra de Boca. Pero bueno, se ha armado bien River. Pero ojo, Vale. Metió bien la pierna, pero sale por el lateral. Tiene tiempo para colgarla. Vale, ahí lo va a pegar. Vale, bueno. Ha pateado Boca. Vale. Por lo menos ya le están pegando a portería, gente. Ya estamos viendo algo distinto de lo que vimos en el primer partido. Le están pegando y eso ya cambia, ¿eh? Vale, una buena parada de Armani ahí. El tiro una masita, la verdad, muy suavecito. Y bueno, creo que le pegó bastante mal. No la agarró bastante mal, sino era gol. Porque bueno, estaba solo. Vale, córner para Boca. Pone el balón dentro del área. Y ahí muere el córner. ¿Qué ha cobrado? Falta, el balón fue a la mano o al revés, Paco. Eterno dilema, Manolo. ¿Mano? Vale, no la he visto. Yo he visto ahí que cabecea. Cabecea Díaz bien y la saca. No me di cuenta que metiera la mano el jugador de Boca, pero bueno. Vale. River la está haciendo muy bien, ahora mismo. La está haciendo muy bien. Vale. Cayó el segundo de River. El segundo de Julián, que no se lo piensa. No se lo piensa. Y él le pega portería y ya cayó el segundo. Vale. 0-2 de momento para River. Un jugadón de otro jugadón de River. Pues estamos viendo una diferencia abismal en el sistema de juego de unos y de otros. Boca toca y toca hasta intentar llegar al arco rival y River en tres toques te llega al área y te liquida. A ver si hay respuesta por parte de Boca para, bueno, descontar, empatar, porque no, pero bueno, vamos a ver qué pasa. De momento 0-2 para River. Vale, y ahora Boca está un poquito, ¿no?, derrotado, por decirlo. No derrotado, pero como que le han caído dos muy rápido y ahora mismo hay que reponerse de esto. Vale. Uf. Fue gol. ¿Qué? Julián ha hecho un hat-trick en 27 minutos. Vale, gente, esto es... voy a ser honesto, pensé que iba a ser un monólogo de Boca como empezó el partido, y creo que lo dije en un momento, espero que no sea un monólogo, porque parecía que se iba a pasar eso, iba a ser un monólogo. Pero bueno, cuando hay un jugador como Julián, jugadores de medio campo como Fernández o bueno, Simón, jugadores que la tocan rápido y si no se lo piensan, pues pasan estas cosas, ¿no? 3-0 en el marcador. Le pegan a portería y el gol. Ahora mismo 0-3 para River. Y ojo, porque esto puede llegar a ser una goleada histórica. Fernández. El cuero se acerca. Vale, Julián busca el cuarto. Julián busca el cuarto por parte de él y se cayó el cuarto. Bueno. Esto es un... Vamos. Esto ya es una paliza, juro por Dios, gente, que no toco nada, yo no hago nada, la decisión la toma todo el juego. Quiero aclarar esto porque no van a pensar de que hay mano negra aquí en esto. Yo no tengo los mandos en la mano, la máquina se dedica a hacer todo. Y lo único que he hecho, fue bajar el nivel, bajé de leyenda
a clase mundial, porque me parecía de que los jugadores no estaban pateando, no estaban haciendo el último tiro a portería, y no me gustaba que se queden haciendo, cuando tengan oportunidades no le peguen, que se queden haciendo tonterías. Bueno, y ahora le están pegando todo. Al punto de que, bueno, ya tenemos 4 de River, 0-4. Bueno, a ver si se anima Boca, aunque sea un descuento o algo. Bueno, no. El balón va más rápido que yo. Cambia la posesión. Bueno, ahora mismo, a ver, yo digo lo que digo siempre. O sea, yo quiero partidos un poco más abiertos, quiero un poquito más, más divertido, más entretenido. No me gustan los monólogos de un equipo. Pensé que al principio iba a ser monólogo de Boca, cuando vi que tocaban, pegó al palo. River quiso salir, no pudo. Boca lo ahogó, lo asfixió, le quitó la pelota y atacó de nuevo. Pensé que, bueno, esto va a ser un monólogo de Boca. Hasta que cayó el primero de River. Y ahora mismo... no es un monólogo de River, porque River no tuvo la pelota casi nunca. Yo creo que toda la posición la tiene Boca, pero River las que ha tenido ha sido gol. Del equipo atacante. Ha atacado 3 veces y ha metido, o 4 veces y ha metido 4 goles. De la Cruz se lleva el balón el equipo rival. Vale, a ver. Penal. Estaba diciendo, bueno, que unos descuentos o algo para que el partido se ponga. Uf, uy, 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 qué buena pelota que ha puesto, por favor. Vale. Decisión, que para mí, ahí no ha habido nada. Vale, ahí Nico se quedó, pero vaya asistencia que metieron ahí. No sé quién fue quien la dio, no sé, creo que fue Simón. Recibido Antonio. Vale, gente, se va a acabar el primer tiempo ya mismo. Va a tener la última Boca y se acaba, ¿eh? A ver si por lo menos puede descontar como para que tengamos un segundo tiempo un poquito más intenso. No sé lo que va a pitar. Vale, falta. Pues nada, que no le ha sacado la tarjeta. ¿Para qué tiene la oportunidad Boca de descontar? Para que, bueno, no es lo mismo arrancar un segundo tiempo con una diferencia de 4 o una diferencia de 3. Qué buenos detalles que tiene el FIFA con el tema de el aerosol y demás, ¿eh? El cuero llega al área. Vale, aquí se acaba el primer tiempo, gente. Vale, se acabó el primer tiempo. De monólogo, de monólogo. De momento, monólogo de goles para River, pero no en el partido, ¿eh? Yo creo que la posición la tiene Boca. Y no es una posición engañosa. Vamos a mirarlo ahora, pero a ver si Julián Álvarez 4 goles, increíble. Ahora vamos a matizar un poquito. Ahora cuando vamos a mirar el resumen y voy a matizar un poquito a dónde quiero llegar con lo del monólogo. Venga, vamos a ver un poquito, vamos a ver el resumen. Vale, era lo que les digo, 67 contra 33, o sea, la posición de Boca ha sido abismal. ¿Qué quería decir? Muchas veces decimos que los resultados, los números no son engañosos, porque bueno, muchas veces hemos visto posesiones muy altas de un equipo que ha perdido, pero claro, la posesión la ha ganado en los últimos minutos del partido, donde claro, ya estaba el partido liquidado y demás. En este caso, en este caso, por eso quería matizar en esto, Boca ha tenido la posesión todo el partido desde que iban 0-0. River metió el primer gol y seguía teniendo la posesión Boca. O sea, River metió el segundo y la posesión ha sido de Boca todo el partido. Pero hay una diferencia. River ha llegado 4 veces, 5, ahí lo estamos viendo. 5 tiros a portería, ha hecho 4 goles. O sea, de esos 5 tiros, porque ha llegado 4 de 5 veces. Y uno de ellos lo ha errado y los otros 4 lo ha metido. Ha sido una efectividad increíble, de un 80%, ¿no? O sea, increíble. Ahí la tenemos, posesión de tiro 80%. O sea, increíble. O sea, lo de River ha sido increíble. Fijaros, 70 pases contra 41, o sea, Boca ha tenido la pelota y ha tenido la posesión en todo momento, pero no ha concretado, y River la ha tenido 5 veces y ha metido 4, o sea, no es más, por eso tenemos un 0-4. Vamos a ver cómo se nos da el segundo tiempo, a ver si esto cambia, a ver si Boca da un paso al frente y bueno, descuenta y bueno, no digo que empate, pero ¿por qué no? Podría empatar también, así que nada, eso ya nos lo dirán los 45 minutos siguientes, así que nada, vamos allá. Pi, 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 mira cómo suena el pito del árbitro. Segunda parte de esta final. Que nadie se mueva de su asiento, porque una final siempre se pelea hasta el último suspiro. Uf. El jugador protesta. Fue mal, creo que le espero. Fue mal, sí, recetita. Sí, totalmente. Fue mal ahí, Campuzano, sí. Me
esa amarilla. Sí, totalmente. Fue muy mal. Demasiada intensidad me parece que han salido los de Boca al segundo tiempo. No sé si es que se ven ya derrotados y dijeron, bueno, venga, aunque sea, vamos a partir un par de piernas. O bueno, o no, a lo mejor han salido con demasiada intensidad intentando, y bueno, cuando uno juega con mucha intensidad comete errores. Sale de la zona de peligro. No parece dispuesto a perderla. Vale, a ver, se cambian los palatornos ahora, River tiene la pelota y va a ser Boca que haga los goles, o qué. Vale, ahí la tenías. Vale, 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 bueno. Ahora mismo River ha dado un paso al frente para tener la pelota y también goles, a ver. Qué mal le has pegado, sí, le he pegado muy mal. A ver cómo responde Boca a esto, a ver si se anima y nada, nos dan un poquito más de espectáculo. O seguirán cayendo goles por parte de River, no lo sé. Vale, vale, bueno, 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 ahí Fabra. Sí, sí, totalmente. Vaya hueco, se ha ido solo, ha hecho lo que quiso, se ha ido solito. Uf, un buen recorte ahí para dejarlo. Vale, viene el descuento de Boca. Sí, vale, vale, bueno, 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 1-4. Sí. Bueno, Boca responde. Bueno, parece que vamos a ver lo mismo, pero al revés este segundo tiempo. La pelota la va a tener River y Boca va a hacer los goles. No, no sé, de momento 1-4, River lo tuvo para hacer el quinto. No concretó, lo mismo le pasó a Boca en el primer tiempo, lo tuvo para hacer primero, no concretó, y bueno, River hizo el primero y ahora Boca hizo el descuento. Vale, bueno, 1-4 de momento, a ver si esto anima un poquito más a Boca y vemos un partido un poquito más con más intensidad. O despierta a River y se viene con todo, no lo sé, ya lo veremos. Pero esto ya me está gustando más, ya que Boca ya ha metido un gol, significa que va a haber un poquito más de intensidad por parte de los dos, ¿eh? O eso esperemos, vamos. Enzo Pérez. Álvarez. Vale, vale, se está equivocando River ahora en el último pase. Advíncula Campuzano Romero. Uy, qué buena. Qué bien la eso. Uf, vale, vale, vale. Qué bien la habían hecho, la verdad. Qué bien lo encontraron ahí a Benedetto para que se meta solo en el área. Y nada, yo creo que, bueno, se adelantó. No, no creo que se adelantó porque creo que lo cerraba bien. Si no, ahí. No sé si era Fernando, sé quién era que le venía cerrando, pero creo que un par de pasitos más podía haberse adelantado. Vale, cambio en Boca, cambio en River, un doble cambio. Gracias, Antonio. Vale, vale, de momento en el segundo tiempo empieza con un gol de Boca y un tiro a portería que y una contra que pudo haber significado el segundo, ¿eh? Que ya cambia por completo un partido, ¿no? Sí. Bueno, 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 a ver. ¿Podríamos hacer el quinto, en serio? Uf, qué buena parada, Rossi. Bueno. Espero que no arañe tanto. Ahora en serio, una parada tremenda, era un gol seguro. Sí, para. Bueno, también se la dio muy encima, muy, 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 muy al cuerpo, ¿eh? Tenía mejor opción Julián, quizá el segundo palo, pero decidió pegar un bombazo, vamos, a bocajarro y nada, a las manos del portero. Un córner de manual. El balón ha dado en un defensa y será saque de esquina. Córner otra vez, vale. No, no me. No, pensé que le había sacado. Le había pegado. ¿Quién es? Ramírez. ¿Quién es? Montiel. Vale, nuevo córner para River. Magnífico saque. Consiguen rechazar el córner. Vale, esa banda, hay una autopista por esta banda que es terrible, ¿eh? El primer gol de Boca, bueno, el gol de Boca vino por esa banda, o sea, el tío entró solo,
le liberaron la banda y bueno, pudo centrar. Sí. Y bueno, la jugadita que trajo a continuación el gol de Boca. Fernández. Pase que vale, se entra con mucho peligro. Por el cambio táctico que estoy viendo, el míster parece que quiere marcar cuanto antes. ¿No lo crees tú también, Paco? Va, muy bien, qué bien ha salido Simón ahí de esa, ¿eh? Pensé que no salía, Pero ha salido muy bien. Despiste podría acabar con una peligrosa contra. Bueno, ahora mismo, bueno, obviamente el 1-4 a favor de River está haciendo de que nada, Boca de no un paso, sino dos pasos al frente e intente descontar y bueno. Uf, y se está equivocando ahora River, en la salida. Va desviado. Nene, no vas a tener muchas oportunidades como esa, Bueno, estamos viendo un partido lindo, La verdad que a mí me está gustando el partido, tiene mucha intensidad, me gusta. Vale, cambio cantado, Julián por Matías, igual que en el primer partido, la primera final. Lo dicho, que el partido me está gustando mucho, tiene mucha intensidad y en el primer partido vimos algo muy parecido, hubo mucha intensidad, se frenó con el 1-1, pero no dejó de haber un poquito de intensidad y pasa que bueno, no había tiros a portería, pero el partido estuvo bastante bien y este me está gustando más todavía. Vale, ataca Boca, busca descontar. Le quedan 10 minutos y tiene que hacer 3 goles para igualar la final, Esa recuperación ha sido crucial. Uf, qué mal, están saliendo River, Están saliendo muy mal de atrás, hasta el portero se equivoca en la salida. Se acaba el peligro con ese despeje. Vale, bueno. Fernández. Zuculini. Corta el pase y puede haber contraataque. Bueno, gente, esto se acaba. Quedan 3 minutos. Fernández. Nada, Boca tiene que hacer 3 goles para igualar la eliminatoria. Puede que haga algún descuento porque está para descontar. Pero 3 goles imposible. No, ya está. Esto está acabado, gente. Y entramos en el descuento. 3 minutos más. Te lo digo ya, Manolo. Vamos a tener 3 minutos más de tiempo de descuento. Uf. Gracias, Antonito. Uy, qué lindo recorte. La retrasa ahora. Qué lindo recorte. Y la defensa ataca milagrosamente un balón. Vale. Bueno. Todo de Boca en el segundo tiempo prácticamente. Uy, qué bien. Ay, le ha quedado atrás. Final, ¿o qué? Se acabó la finalísima. Vale. Los millonarios se llevan la copa. Señoras y señores, se acabó la gran final del superclásico del fútbol mundial. River se la ha vuelto a llevar con un contundente 1-4. A ver, vamos a primero antes de entrar en un poquito en el resumen final, vamos a mirar un poquito el festejo y demás, y ya miraremos un poquito el resumen final y ya después entraremos en el resumen final de todo. Ahora mismo festejemos, disfrutemos el nuevo título de River. Los papelillos, cómo me gustan los cañones de luz, cómo me gusta la alegría, cómo me gusta la fiesta. Ahí los tienen en lo alto del podio, preparados para recibir el trofeo que les acredita como los mejores, que les acredita como los campeones. Cógelo, el capitán lo mece, lo baja, 1, 2 y 3 arriba. Son campeones, campeones, campeones. ¡Oe, oe, oe! Ya tienen el título en sus manos, ya tienen el trofeo y ahora hay que celebrarlo con la afición.
se van a la esquina, allí a ese córner donde han estado estos hombres que le han acompañado a lo largo de toda la temporada. Va por vosotros, crack, va por esa afición que siempre a las duras y a las maduras le acompañó. El título al aire, son los campeones. Bueno, al igual que siempre, tenemos el fotofini final. Y nada, ya se acaba esto. Seguro que todos los aficionados la recordarán durante años. Hombre, que muchos se la enseñarán a sus hijos y a sus nietos. Yo me la sigo acordando todavía. Pero bueno, nada, gente, aquí se acaba el partido. Vamos a ver el resumen final. Allá comentamos un poquito a ver lo que hemos visto, lo que ha sido las dos finales y demás. Pero bueno, vamos a ver primero el resumen. Bueno, como ven, clase mundial, lo dicho, he bajado un nivel. Vale, bueno, lo mismo que comentábamos, ¿no? La posesión ha sido de Boca, toda la posesión ha sido de Boca, 63-37 contra River. La pelota la ha tenido Boca todo el tiempo. Prácticamente Rivers la tuvo en el primer tiempo muy poco y le alcanzó para hacer 4 goles y le bastó. Como vemos, Boca hizo 6 tiros contra 8 de River. River había hecho 5 en el primer tiempo, o sea que hizo 3 más. Y Boca, que había hecho, no me acuerdo ahora cuántos tiros había hecho, la verdad, creo que uno, un tiro, ¿no? Que había hecho, no, eso no era en el partido anterior. Bueno, da igual. Y la cuestión es que, bueno, la posesión ha sido de Boca, pero bueno, los goles los ha hecho River y es lo que importa en el fútbol, no hay más. Fijaos los pases, 129-91, bueno, además, ahí tienen todo el resumen para que lo puedan ver. Gente, a ver, yo juro por Dios, por mi vida y por lo que más quiero en el mundo, de que no he tocado nada. El juego ha decidido por sí solo. He jugado solo 2 partidos, ha sido el partido de ida y el partido de vuelta. Es lo que ha decidido el juego y ya está. Aclaro esto porque seguramente alguno que lo vea dirá, ah, que Moda River seguramente hizo que ganó. Yo no puedo hacer que gane nadie, o sea, el juego decide. ¿Es justo ganador River? Bueno, lo que hemos visto en el partido, sí. O sea, Boca ha tenido la pelota, pero River ha sido contundente a la hora de patear la portería. Ha tenido 4, ha tenido unas contras increíbles, donde los 4 goles prácticamente fueron iguales, donde fueron unas contras con 3 tiros, quedaban solo en portería, lo dejaban a Julián hacía lo que tenía que hacer, pegar a portería y meterla, que es lo que sabe hacer y lo hace muy bien, y ha hecho 4 goles. Boca en el segundo tiempo ha estado mucho mejor que River, las cosas como son, ha sido mucho mejor, pero bueno, teniendo en cuenta de que un partido que se iba perdiendo 4-0 o 0-4 era normal de que iba a ser todo de ellos, y bueno, no han conseguido más que un gol con ese arreón que pegaron en el segundo tiempo, y bueno, descontaron uno, pero no les alcanzó, ni vamos, les faltaron 3 más, así que nada. Campeón River, nuevamente en el global podemos decir que fue un 6-2, ¿no? Fue un 2-1, 1-2 en el 2-1, fue un 6-2 en el global. No dice nada, acá son títulos individuales y los 2 títulos se los ha llevado River y ya está, no hay más. Gente, espero que lo hayan disfrutado, espero que lo disfruten como yo. Este lo he disfrutado más, quizá, porque bueno, porque soy de River, pero bueno, ahora sigo pensando y sigo diciendo lo mismo de siempre. Esto es un juego y no es más que eso. O sea, aquí no dice nada. Hace unos días fue el verdadero Boca River y lo ganó Boca por 1-0 y ya está. Esto es un juego. No hay que darle más vueltas. Ha tocado que la máquina decidiera que ganara River los 2 partidos y ya está, no hay más. Así que nada, gente, espero que espero que lo estén disfrutando, que lo disfruten como yo. Y nada, el siguiente partido, lo más probable que vayamos a selección, que el próximo partido sea una Argentina-Brasil, un Brasil-Argentina, es lo más probable, porque también, a pesar de que vemos los clásicos de fútbol mundial, no solo son de equipos de fútbol, sino también hay selecciones que tienen clásicos muy importantes, y creo que uno de los más importantes es un Argentina-Brasil, Brasil-Argentina, así que probablemente diremos por ese lado, pero bueno, eso ya lo veremos en el próximo gameplay. Ahora mismo, nada, simplemente agradecerles, como siempre les digo, gracias por estar, gracias por ver. Recordad dejar un like, un comentario, una sugerencia para el canal también, siempre que es bienvenida, y por supuesto suscribiros al canal, que hace falta y mucho. Y nada, gente, nos vemos, no sé, supongo que o en Brasil o en Argentina para el gran partido de selecciones, y bueno, veremos a ver qué pasa ahí.
De momento, hasta aquí. Gracias nuevamente y hasta la próxima. Chao.